free. Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out. John, please, don't. Well, I mean him. What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. ¡Fanboys! ¡Bienvenidos todos a un nuevo vídeo! Después de la magnífica, legendaria epicidad que pasó el día de ayer abriendo cajas, donde nos sacamos bastante el troglo y conseguimos por fin el objeto amarillo. Mira esto, mira esto. Mira aquí esto. La gente que viene a ver los vídeos es porque le mola ver los vídeos y ya está. Pero tenéis que entender algo muy simple. No me lo puedo creer. ¡Por favor, que sea espectacular! ¡Espectacular! Solo puedo decir eso, ¡espectacular! Y el día de hoy, amigos, venimos con un reaccionando del bueno de Chronojinger. Como siempre, recordaros que todos estos vídeos son creados por el hombre. Hacer la recopilación y os dejo en la descripción su canal para que también podáis disfrutar de su contenido, que a quien le mola abrir cajas es como el resumen de absolutamente todo. Y esa euforia y esa ¡ah, qué rabia! Porque a mí nunca me pasan estas cosas. Pero hoy, como os digo, venimos con buenas sensaciones, que no nos van a dar mucha envidia. Así que comenzamos, ya os digo, con el primer vídeo. Y nos vamos con la operación Riptide. Ya sabemos que es la penúltima, donde teníamos todos los cuchillos gama Doppler. Hostia, como grita. Este es Factory New. Qué bonito es, qué bonito es el Butterfly Knife Freehand. Mano alzada. Me encanta, tío, me encanta. Es el único cuchillo que tiene a un 10%. No te lo puedo creer. Hay que tener muchísima suerte. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ni de coña. Ni de coña. Ni. ¿Dos Glock Esmeralda seguidas? Claro, sí, claro que es absolutely insane. Un pedazo de castaño la 3D3. No me lo puedo creer. Viva Maradona. Argentina, pa. Argentina, pa. La concha, míralo. No, tiene que flipar. ¡Alexi! Sí, sí, no, no. Que te has ganado una pasta, mi niño. No sabe ni lo que ha ganado, ¿eh? O sea, qué bonito tiene que ser esa sensación de decir, no sé lo que ha ganado. Bueno, en Discord, prepararos para los gritos. No sé cuáles son. ¡Ay, qué bonitos que son! Por favor, es buen estado, tiene que ser muy buen estado. 2042 clonchos los guantes, tío. Bueno, operación Prisma 2. Un Ursus Knife, diente de tigre. Oh, un talón Statrak. Oh, coño, eso tiene que ser Factory New, 1200. No sé si entiende mucho de cuchillos porque es como. Estaba sorprendiéndose del cuchillo 25. Este se lo merece, va. ¿Qué tienes por ahí? El AK, el AK. Le ha aparecido en el inventario. Reward. Joder, qué maravilla. ¡Oh! La operación Breakout. Hace muchísimo tiempo que no veíamos un unboxing de esta caja donde solo puede caer como objeto especial amarillo el cuchillo mariposa. Un Slaughter. ¡Qué preciosidad, tío! ¡Qué preciosidad! Mirad que el diente de tigre llama mucho más la atención porque es amarillo, chillón, pero el Slaughter es de los camuflajes también más bonitos. Lo comparas con el mano alzada y, sinceramente, pues eso. ¿Algo gama Doppler? ¡Oh, nice! Y un fase 3. Mirad qué verde y celeste más guapo mezclado, ¿eh? Nice one. Me mola mucho ese cuchillo. Easy. Easy. Nos vamos con la Danger Zone. Una cosa que necesita Simov o un cuchillo. El VP Neona no cuesta dinero para estar aquí. ¡Ay, qué castaño! ¡Ay, qué castaño! Un Ursus Knife. Night Strip. Noche oscura, ¿no? Noche cerrada, creo que se llama. No me gusta nada. O sea, es una putada que te caiga. Primero, ese cuchillo, que es muy malo, un Ursus. Y encima, si le sumas el camuflaje lamentable, por lo menos era buen estado. ¡Guantes! ¿Cuál? Snow Leopard. Espectaculares. 863. Qué pena, porque tienen que estar 0.30 o algo así, 0.29. Es un algo desgastado, porque es que si no, cuestan muchísimo dinero. CS20, cuchillo clásico. ¡Ojo! ¡Buah! El Scorched. Pa' llorar. Sí, pero lo celebra igual. Me alegro. Caja de fractura. Nos la vamos a jugar con un cuchillo. Un Skeleton. Venga. Un Skeleton. ¡Toma! ¡Let's fucking go! 432, era un Blue Steel. El AK-47 arabesco dorado. Es espectacular. Estas.
Es muy bonita esta SG. Pero no bonita porque cuesta pasta, ¿no? Es una de las pocas SG llamativa antes de esta. ¿Cuál había que realmente molaba? Es que no sé si era en una auge en la SG. Oh, no way. Otro clásico en el mismo vídeo. Crimson Web y se ve bien, ¿eh? 202 pavos. Hostia, pues está reventado, hola. No me lo puedo creer. ¿Desde cuándo los cuchillos Crimson Web cuando están reventados se ven exactamente igual? Nunca. O sea, estoy hasta pensando que sea bug. Oh, 24. Bueno, no está mal. What? Es muy barata, tío. Comparado con Nico, Nico cuesta una pasta. Es la segunda vez, dice. Qué bien se ve. Qué maravilla, tío. Mira los fotogramas por segundo. ¿Cómo se nota cuando alguien graba con buena calidad y tiene un petardo de Bro. Esta subida y bajada de emociones. Le pasa una roja. Se caga en todo porque ya sabe que no la va a ganar. No lo entiendo, pero solo hace falta escuchar el tono. Se caga en todo, se le bajan los ánimos y de repente el amarillo. Mientras se está quejando. Es espectacular. Es increíble, de verdad. Esta sensación es de subir y baja, solo te lo pueden hacer las cajas de esto, tío. Este vídeo creo que vamos a flipar todos porque es algo que no hemos visto nunca, por lo menos en el canal, y creo que es la primera vez que pasa en el mundo. M9 Bayonetta. Es que si lo pensamos referente a dinero, la gente no gritaría tanto. Cuando te caen 600, pues te alegras. Pero cuando te cae un cuchillo, ojo, la caja gama. Me ha costado 100 pausa, que cuesta más de 100. Es que la caja gama es la mejor para cuchillos, tío. Se suelta una cantidad de lores. No sé si es Factory New por precio, creo que debería serlo. ¡Vámonos a por una VP Hydra! De ser Hydra, por favor. Imaginaos estar en llamada y ver un colega que le cae esto, tío. Yo nunca estaba en llamada, salvo cuando jugaba con Frank, que cuando le caía algo, pues flipábamos todos. Pero desde entonces ya no he estado con nadie que le caiga nada. Esta era... ¡Oh! ¡Oh, my God! La Blue Gem. Esto era lo que os decía. Tampoco la veo hiper Blue Gem, ¿eh? ¡Oh, my God! A ver, ¿es la primera Blue Gem? ¿La consideramos Blue Gem? ¡Sí! ¡Hola! Esto sí que es... Hostia, ya estaba diciendo yo, no tiene sentido, esto no es Blue Gem, pero esto es una maldita salvajada. Es entera azul. ¿Cuánto dinero puede costar esto? Mirad que es una maldita mag. Recordaros que todas las que son acero templados, como los AK, las AKs, perdón, los cuchillos, la Magdia, la Fight 7, cuestan más dinero cuanto más azul tienen. Y se consideran Blue Gem, que es la gema azul, cuando son entera azules. Y esto multiplica su valor por mucho. Puede llegar a multiplicarlo por 100. Entonces, si costaba igual 20 pavos, pues igual cuesta $1000 ese arma. Y se parte. Me encanta. A ver cómo te partes ahora cuando te caiga algo amarillaco. No hice nada. Vale, se estaba corriendo. Sí, se estaba alejando encima y por eso no podía hablar. Caja gama, me ha puesto otros 100 pavos a que no cae una puta mierda de cuchillo de menos de 200. Subo. Estoy soñando. Es increíble. De verdad, si vais a abrir cajas con intención de sacar un cuchillo y vais a abrir una cantidad ingente, la gama... No puede ser. Mira, como meta la de Serigel otra vez, yo me tilteo. Me puto tilteo, te lo digo. Es que la pone a veces. Oh, está un poco reventado, ¿no? Mira el estado, por favor, necesito saberlo. Qué reventado se veía el Black Lamine. Pero claro, con esta track, y aunque estén reventado, es un Butterfly, cuesta una pasta. Bueno. Me gusta mucho esta skin. Hostia, se queja porque la ha caído en Minimal Wear. O sea, se queja rollo bien. Oh, Minimal Wear. Caja Horizonte. Cuchillos que teníamos aquí. Normales, ¿no? Rollo talones. Bueno, Karambit creo que no tenía. Otra gama. La gama 2 ya no es tan buena como la gama 1. Ya te pueden caer más castaños. Te pueden caer Good Knife, Flint Knife. Flint Knife. Un Freehand. Creo que en la gama 1 también te pueden caer Freehand. O sea, Good Knife. Pero caen menos. Y Flint Knife también. Otro cuchillo. Hemos visto ya un par de estas. ¡Oh, me encanta! O sea, esto es muy adictivo para mí, en serio. Podría hacer un vídeo de horas. De verdad, puedo ver.
No he visto a nadie decir tantas veces cuchillo en mi vida seguida. Qué bonito es, de verdad, el gama doble. Qué mal se ve, pero una cromita. Un Doppler fase 3. No es azul y negro, es rojo y negro. ¡Qué brazaco! Este hombre no le cabe el guante en semejante brazo. No sé para qué te caen. Dios, como me meta una hostia, no me meto con él. Mirad qué guapo es, chicos. Tío, qué brazaco. Hola. La madre que me parió. Ese es el típico que se ha metido muchísimo gimnasio de pequeño y que a lo largo que ha ido pasando el tiempo lo ha dejado. Conclusión, tiene masa muscular pero flácida. Un poco, no estoy diciendo, no me pegues, por favor. Oh my god, oh my god. Para llorar. No, es para llorar. Es para llorar, es para ni celebrarlo. Se está partiendo la polla. Sí, se está riendo diciendo, soy un desgraciado. Два, три, открываем. No he entendido открываем. Lo que ha dicho. Seguramente está diciendo, dejo que me dé por culo. Gaben, se me cayó un cuchillo. ¡No! ¡Una traidor! $44, bueno. Mira que no me gusta nada esa pipa y sé que a muchos de vosotros os encanta, tío. CS20, cocheo clásico, tercero que vemos en el vídeo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Hemos visto un Crimson Web. Hemos visto otro que era un Scorched. Y hemos visto este Blue Steel. Bueno, no está mal, Caja Prisma, talón. El talón mola mucho en esta caja. Cuchillo de supervivencia, no, por favor. No le dé supervivencia. Oh, ¡Finally! Oh, llevaba tiempo. ¡Qué pena, tío! Hay una cosa que esto, los que no abrís cajas habitualmente, es imposible que lo viváis. Y es que cuando llevas mucho tiempo abriendo cajas y no te ha caído algo amarillo, da igual lo que te dé como amarillo. Cuando te cae algo amarillo, lo celebras por quitarte toda la mala racha. Y aunque sea un cuchillo de mierda, lo celebras bien porque llevabas tanto tiempo sin conseguirlo. Lo que te ha costado mucho dinero. Si te cae encima algo gordísimo, ya es de enhorabuena. Y ahora vamos con el último vídeo que tiene que ver con el título que habéis leído en este mismo vídeo. Así que prepararos porque vais a flipar. Y esto tiene una pequeña historia, ¿eh? Hay mucha gente que no lo sabe. Hay en distintos países del mundo que está completamente prohibido el azar, entre comillas. Entonces... 3100, madre mía, vaya puto lore más espectacular. Bueno, pues resulta que al estar prohibido, no pueden abrir cajas como tal que den vuelta, rollo casino. Lo que hacen es utilizar una especie de cosa rara, que es que tú abres una caja con X rayo y aquí lo tenemos. Lo escaneas y no es aleatorio, es el objeto. Y es la primera vez que se consigue un souvenir OVP de Seridra Factory New del escáner. Es completamente increíble. O sea, es una ida de olla, tío. Y esto solo se puede ver en distintos países, ¿eh? Operación de Riptide, nos llevamos el Butterfly Knife Autotronic. Pedazo de bicho. A mí me gusta mucho este cuchillo, tío. Me mola mucho. Vamos con la Prisma 2. Otro talón, ya sería demasiado, ¿no? Un Ursus, un Supervivencia, otro talón. Ah, ya tenía otro, ¿eh? Ojo, el inventario del hombre. Tampoco va nada mal, ¿eh? Una Glock 18 con una pegatinilla de oro. Tiene un talón Night Marvel Fate que cuesta una pasta. Tiene una AK. Una AK normal. Otra de Riptide. Let's fucking go. Buah, del tirón. 622 con esta track. Llevaba muchas, ¿eh? Llevaba muchas abiertas, se ve. Factory New. 322 pavos. No son baratos, ¿eh? Le ha pasado una roja. Ya está tilteado. Caja de Spectro 2. Susto. No celebra nada, castaño. Bueno, está grit. Stream. You piece of crap. Stream. Cosas surreales, ¿no? Más que celebrarlos, como que se lo echa a los amigos, como mira esto. Wait, what? No fucking way. ¿Qué es la hat? Me parecía castellano. Uy, qué cara está poniendo. Qué paracor más lamentable, tío. No sé ni el camuflaje que es. Está tan reventado que no sé ni el camuflaje que es. Nos vamos con otra de fractura. La primera caja donde metieron los talones, que fue de supervivencia, Skeleton. Bueno, de DPAT del bosque, ¿no? Un Zempi Camino. Ya sabemos un poquito de ruso. ¿Qué será la palabra bosque? Otra de fractura. ¿Qué pasa con la caja de fractura últimamente, tío? Talón. Bueno, cuchillo de supervivencia. Ya no. Este fue el primero que me cayó a mí, tío. Cuando salió esta caja, no promocionaron los cuchillos. Y cuando me cayó un cuchillo, que fui de los primeros del mundo, la peña flipó porque era un cuchillo que no existía. Dije, coño, es nuevo. Yo flipaba.
Knif! Oh my god! Oh my god! Y además no tenía cuchillo, eh. Se lo está marcando como la Coca-Cola. Eso sí, ya instantáneamente ya mira el precio. Otra de fractura, bro. ¿Qué está pasando? Luego, es que esto me perturba porque el próximo opening lo haré de fractura y me comeré un mojón. El mismo. El mismo que hemos visto antes, ¿no? Literalmente el mismo, ¿no? Hola chavales, hasta aquí el vídeo reaccionando de esta semana. Espero que os haya gustado, ha sido una semana literalmente completa y estamos a mitad. Literalmente a mitad, primer vídeo Skin Club, segundo vídeo CS Bro, tercer vídeo unboxing de cuchillo en cajas oficiales de Counter Strike, cuarto reaccionando a petardos, entre yo la Mac 10. Lo de la Mac 10 ha sido increíble, tío. Ha sido completamente increíble, de verdad. Hola amigos, como siempre, vuestro me gusta y suscripción se agradece. Descripción del vídeo tenéis muchas cosas importantes, además del canal de Chrono Jinger. La intro de este vídeo también la tenéis ahí. Adiós.